Déjate ahí. ¿Lo has vuelto a hacer? What do you need for incredible aerial imaging? A brilliant camera, an aircraft you can trust, and the intelligence to make every shot cinematic. The new Phantom 4 Pro has all this and much more. Muy buenas amigos y amigas de Gedrón. El pasado día 15 de noviembre todos esperábamos una gran noticia por parte del gigante DJI, pero esta gran noticia se convirtió en sorpresa con nombre y apellido. Se llamaba Phantom 4 Pro. Ya sabíamos por filtraciones de la existencia del Inspire 2, una actualización ya más que deseada y esperada de su modelo anterior, del Inspire 1, pero lo que ninguno se imaginaba es que en menos de un año del nacimiento del Phantom 4, DJI iba a sacar una nueva actualización en su gama Phantom. Así como de la nada y pareciendo haber escuchado las plegarias de muchos usuarios, DJI saca su nuevo dron con una serie de mejoras que lo sitúa a la cabeza en muchos aspectos. Un sistema de hasta 6 sensores, de los cuales dos de ellos, los laterales, son PROR infrarrojos, detectarán y evitarán colisiones con objetos situados hasta 30 metros respecto al aparato volando hasta 50 km por hora. Todo ello se traducirá en una mayor tranquilidad y comodidad por parte del piloto a la hora de volar, porque no tendrá que preocuparse tanto en evitar los objetos que tenga en el camino. Otra cosa que ha cambiado notablemente es el sensor. Ahora dispondremos de un sensor CMOS de 20 megapíxeles de una pulgada, ha cuadriplicado casi su tamaño respecto al sensor anterior, lo cual se traduce en un mejor rango dinámico y en una mejor relación de señal-ruido en situaciones de poca luz. Además, ahora han implementado tres aspectos que para mí son indispensables: un obturador mecánico, un diafragma variable y una subida del bitrate. Ahora dispondremos de un obturador que, al ser mecánico, nos evitará del temido llamado efecto rolling shutter, ese efecto de deformación que se produce cuando nos movemos a gran velocidad y el sensor capta una imagen. Además, al tener ahora un diafragma variable, no tendremos que recurrir a la subida de velocidades de obturación o tener que poner filtros neutros delante del objetivo de nuestra cámara para poder exponer correctamente una imagen, algo que creo que es esencial para cualquier aerial filmmaker, el poder elegir la apertura de diafragma. Y por último, lo que yo más estaba deseando y esperando, la subida del bitrate. Ahora, cuando grabemos a 4K, tendremos una tasa de bitrate de 100 MB por segundo, incluso a 60 fotogramas por segundo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que se va a traducir en una mejora de la calidad de la imagen de forma notable. Se va a reducir así la cantidad de ruido que podamos tener y los artefactos, aquellos artefactos que se veían muy acusados, sobre todo cuando grabamos zonas de poca luz, cuando grabamos tierra, agua o incluso césped. Además, tendremos un nuevo sistema de compresión, el H265, tendremos unos nuevos sistemas de vuelo, una cámara y lente mejorada e incluso tendremos una emisora que puede venirnos ya con un monitor incorporado. Pero sin duda, lo que a mí más me ha gustado y más me ha llamado la atención ha sido el tema del obturador, de los sensores y sin duda la subida de la tasa del bitrate. Hay que decir que nadie se esperaba que ocurriera esto, nadie se esperaba que en menos de un año desde la aparición del Phantom 4, DJI nos sorprendiera con un nuevo producto, con el Phantom 4 Pro, pero también hay que ser sinceros y hay que decir que las incorporaciones que han sido nuevas son muy, pero que muy interesantes. En fin, tendremos que esperar todavía un poco a poder ver este nuevo producto que ha presentado DJI, que ya os digo que no ha dejado indiferente a nadie y que estamos todos deseando probar el nuevo producto, el Phantom 4 Pro de DJI. Bueno amigos, como siempre trataré de manteneros informados de todo lo que ocurre en el mundo de los drones. Así que si no quieres perderte nada y te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!